Estoy en clase, pero dejo la view. Un saludito. ¡Qué mona! Así sí, hombre. Así sí. Estoy en clase, pero dejo la view. Un saludito. ¡Qué mona! Agua, agua. Así Nani, sí, nani. hombre. La verdad que debería de cambiar en los paneles de Twitch el horario de lunes a domingo porque es mentira, no lo he cumplido nunca. Además, dos directos. Directos de multiplayer, ¿qué dice? Y esto, mentira todo. Y tengo que cambiar las especificaciones. Hasta el cuarto he hecho una mierda, pero bueno. A ver. Esto del horario lo voy a dejar, pero ya lo cambiaré. El hardware. El ratón ya no es este. El ratón. Entonces es el Glorious Model O. Los cascos sí están bien. El micrófono es el. Ya no es el Meteor Mic, es el Sonor U9. Y la webcam si está correcta y lo demás, correcto. Enviar. Y esto. Esto está perfecto. Y ya estaría, la verdad. Twitter, Instagram, Facebook. Y pues nada, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle al insight. Va por ti, Will the Stable. Iniciar. No he configurado nada. O sea, no, estoy abriendo el juego. Lo instalé anoche. Que se instaló en un peo porque el juego pesa to poco. Lo que no sé es cuánto dura el juego, la verdad. No sé cuánto dura, no sé si es mejor jugarlo. Se ve, se ve. Ya me pasé el Limbo en mi canal de YouTube. Me pasé el Limbo. Que este creo que es de los mismos creadores. No es la segunda parte. No es la segunda parte, pero digamos que es como de los mismos creadores. Se nota un montón, ¿eh? Voy a. Ajuste. Joder, no tiene flecha, tío. El juego. Gráficos. Resolución. Por la 2K, coño. Pantalla completa, sí. El brillo. Bueno, la gracia del juego es que es oscurillo. Así que vamos a dejarlo donde estaba. Mando, lo juego con mando. Lo podría jugar con mando. Volumen. Voy a bajarlo un poco. Bueno, venga, hoy lo vamos a jugar con. Hoy lo vamos a jugar con. Ah, se juega con. Flipa. Flipa. Y el juego empieza así, a pelo. Con estos saltas. El espacio no sirve para nada. Las flechitas de toda la vida, de los juegos de Adobe Flash. Qué bueno, no sé cuánto dura, ¿eh? Tampoco. Es que si dura 3 horitas, no voy a hacer un directo de 1 hora y media, la verdad. No sé de qué está huyendo el niño. Si es que está huyendo de algo, pero. ¡Es un coche! ¡Está lleno de gente!
Estaba lleno de gente, tú. El niño se esconde. ¿A dónde se los llevan? No, no, no. Oh, yo no sabía eso. Hostia. Moti Leco Oficial. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué profundo estos juegos, ¿eh? Lo estoy jugando con un dedito. A ver. Tienen perros ahí, cámaras. No, no sé cómo... Ni con espacio... Ni con el clic del ratón... No, ¿no hay controles o qué? Arriba, abajo, correr, saltar... Vale, arriba, abajo, izquierda, derecha... Coger... Ah, coger con right control, vale. Y saltar con... Vale, voy a poner con el otro control porque el otro control está como muy cerca. Es que el otro control está muy cerca y... con control. Muchas gracias, gracias, la verdad. ¿Sabes cuánto dura el juego más o menos? Que Limbo me lo pasé, pero este no. Entonces no sé cuánto dura. ¿Dos horas? ¿Solo dos horas? Ah, entonces me lo paso del tirón. Depende de cuánto te tardes. Bueno, dos horas. Hombre, si son dos horas haciendo speedrun, tardaré cuatro. Pero si son dos horas de chill... ¡Ay, el perro! ¡Me cago en tus muertos! ¡No! ¡Hala, tú! ¿Cómo hago para que el perro no me... Bueno, no me digáis nada, plan... No quiero... ¡Corre, saltarín! ¡Corre! ¡Corre, saltarín! Pobre, pobre chico. Joder. Sí, supongamos que si voy muy lento, 3 horas, supongamos. Está bien, 3 horitas, está bien.
Me da miedo que tengan máscaras. ¿Pero por qué? Este juego me está dando muy mal rollo. Mira, papi. Hala, hala, ¿qué dices? Vale, yo creo que voy a tardar más de 2 horas. Voy a tardar más de 2 horas porque no entiendo ni papa. Tú solo corres. Pero si estaba corriendo me ha pegado 2 tiros. Me ha pegado ahí un one shot, tío. ¿Ves? Escóndete en el auto. Ah, casi. Vale. Pobrecito, tío. Qué mal. Ah, claro, ya decía yo. Digo, el niño no va a poder respirar. Uf, qué profundo, tío. Qué profundo. La verdad es que los maizales son largos, ¿eh? Voy a bajar la presión un poco. Hay un poco como de destello, de luz. En la ventana.
Si te los pasas, desbloquearás los extras y el final alterno. Sí, claro, pero si tardo 2 horas y pico, pues los extras y el final alterno me lo pasaré mañana. Es que hago solo un directo al día porque tengo co cosillas que hacer. Los pollitos. Que ayer hice directo de 7 horas del Black Mesa y me terminé el juego y muy muy tengo que bajarme y cogerme al revés y la verdad que estoy bastante quemado, digamos. Entonces no quiero hacer un directo. Qué fuerte los pollitos, tío. Ah, vale, no tiene corriente. No, no, no tengo, no, no voy a matar a los pollitos. No, no te creo. Tengo que matar a los pollos para pasar a la siguiente ronda. No. Tengo que matar a los pollos. No, no quiero. Me niego. Me niego. No, tío. Hijo de puta. Hijo de puta. No, qué lástima. Oh, qué lástima. Ay, Dios mío, no quiero hacerlo. ¿Cómo lo hago, por cierto? Ah, bueno. Ay, no quiero matar a los pollitos. No. Ah, no, no se mueren, no se mueren. Ah, no se mueren, solo los escupe. Ah, ya estoy feliz. Eso me ha hecho gracia, la verdad. Yo ya me lo voy llevando.
¿Son cerdos muertos o...? Eso tiene una lombriz en el culo. Bueno, y aquel tiene una lombriz por todos lados. Y ya está. Y me mata. Y se queda tan tranquilo. El pobrecillo estará sufriendo, ¿no? El pobre está sufriendo, supongo, vaya. Hostia, qué mal. Ah, flipa. Oh. ¿Qué dices, loco? ¿Qué control mental es eso? Qué susto, Dios mío. Madre mía, el mogollón de gente en la granja, ¿eh? La verdad que eso de interactuar con el fondo, rollo, tú no puedes ir al segundo plano, pero puedes interactuar con ellos. Muy bien pensado, ¿eh? Ahora no se me... Antes se me veía dentro. Ahora no se me ve. Es que esto no puede ser, ¿eh? Gracias, Luz. Eres un amor de persona. Gracias, Luz. Voy a bajar un poco la silla, que no llego al suelo. Voy a jugar un poquito de juego de chill, porque ayer ya estuvimos muy intensamente. Inside out.
Más pollitos. Necesito el corta uñas. Vente para afuera que... Gracias. Ay, los mejores momentos siempre. Joder. Really, tío. Mira, bajo por aquí. El pollito pío, 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 el pollito pío. What? Ay. 1 de 14. Estos son los coleccionables que tú dices, los extras. ¡Guau! 14. Y seguro que ya me he saltado alguno que otro. Es uno de los extras, o sea que vale, que tú te refieres a los coleccionables. Vale, tengo que hacer que se emparejen, digamos. Ah, vale, ya. Vale, ya.
Es que seguro que ya me soltaba alguno, seguro. Tú puedes. Muchas gracias. Gracias por los ánimos y por el apoyo y por la confianza en mí mismo. Seguro que puedo. Yo para los coleccionables soy bastante malo, la verdad. Jugué al Beyond Good and Evil. Yo qué sé, me lo he pasado a lo mejor 7 o 8 veces, puede que más. Y las perlas, que son los coleccionables, creo que de 100 que hay o 90, nunca he llegado a tenerlos todos. Y mira, y hasta con guía y trucos, ¿eh? Soy malísimo. Ayer en el Black Mesa me pasé los dos finales alternativos. Que ya ves tú, es simplemente. Simplemente es. Pues eso, dejar que te maten y luego volver a intentarlo sin morir. Y. El juego gana. Sea, gana mucho con. Como es negro, pues te confunde alguna zona, piensas que no hay más y a lo mejor hay algo escondidillo. ¡Hala, tío! No me ha dado tiempo a esconderme detrás del pilar. ¡Hala, hala! Joder. Mejor tengo que abrirla. Qué crack soy.
Por curiosidad, aunque me muera. ¿No me puedo morir aquí o qué? Capo. ¿Qué pasa? Uy. Hala. ¿En serio tengo que saltar? ¿En serio, tío? ¡Oh! Fallé, tío. Fallé. Fallé. El Simón dice lo fallé. No sé por qué he saltado. Mirar a la izquierda y luego a la derecha. Mirar a la izquierda y luego a la derecha. Madre mía, qué pro. Soy un zombie. ¡Hala, tío! He dado sin querer al botón. Es que no veo nada. Me está dando toda la luz ahora en la pantalla. No estoy viendo nada. El perro me va a oler. A la que me come y todo, tú. Vale, que tengo que correr básicamente, ¿no? Ahí eso no se... Ahí no mueren. Tío. Si estaba corriendo, no me jodas. Estaba corriendo, tío. ¿Esto qué es? Esto es el Inside, tú. Que ya haya jugado mucho lío y hoy tocaba algo de chill. Corre, corre, niño, corre. No. No. De los creadores del Limbo.
Espérate que a lo mejor. Ah, a ver, le he hecho todo el lío al perro, Ah, pero no llego, 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 tío. Tengo que hacerle todo el lío al perro, tío. Anda, payaso, corre. Es un juegazo. Toma. Ah, vale. Qué juegazo, tío. Juegazo, ¿eh? Es una locura, ¿eh? A ver, yo creo que... A ver. Si me suelto aquí. No sé, no sé si tengo que llevar... Vale, para otro lado. Para el otro lado. Pa, 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 pa. Anda, ¿y ahora cómo llego yo ahí? ¿Ahora cómo llego yo ahí? Ah, claro. Videojuegas. Llevo 45 minutos. No sé si pararme aquí. No, no. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Yo, pero esto es demasiado científico y yo. Tío, me está explotando la cabeza. ¿Cómo hago esto? ¿Ves el sombrero del niño? Sí, el que le controla la cabeza, ¿te refieres? ¡Ah! Vale, arriba. ¡Hala! ¿Qué dices, loco? ¿En serio? ¿Esto qué es, Matrix? Loco, no, no lo había visto.
¿Y si ahora me suelto? ¡No! Vale, me suelto de los dos. Vale. Loco, tío, ¿qué dices? ¡Qué fumada de videojuego! ¡Qué fumada de videojuego, chaval! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! Ahora me suelto de aquí. Ramirexe, yo, madre mía, qué nombres os ponéis. Muchas gracias por el follow. Lo tengo que pronunciar bien, ¿eh? Que es un seguidor y los seguidores aquí son Dios. Ramirezexe. Eternamente agradecido. Muchas gracias. Se me fue la luz, se me fue la luz. Menos mal que se ha quedado aquí. Porque me cago en toda mi nación, vaya. Ramírez Exe. Como si ya de por sí fuera fácil conseguir suscriptores en, bueno, seguidores en Twitch. Y va, y en el momento que estoy hablando con uno, para dos personas que me están viendo y se me tiene que ir el internet, coño, con el internet, se me ha ido todo. Me ha ido la luz completamente, vaya. Alexa, apaga la luz. Me estaba dando ahí todo el fogonazo en la cara y ahora me va a dar todo el sol de allí de enfrente. Es muerto el sol, que me invento. Coño de la madre. Quiero jugar tranquilo y no puedo. Deduzco que me tengo que tirar. Qué inteligente. Vale, me quedo ahí.
Joder, ¿cómo avanzo, coño? Que baje el agua, como bajaba que ves. Cuando nos conocimos y nos dejábamos ver. La verdad que es que no sé. Sé que tengo que arrastrar algo hasta allí. Lo que no sé es el qué.
Qué fácil y qué sencillo, ¿eh? El puzzle. Sin embargo, un montón de vueltas que se le da a uno a estas tonterías. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Subirá hasta arriba del todo o qué? Aquí hay un punto ciego, ¿no? Sí. No me daba tiempo, tío. No me daba tiempo. No me había roto las piernas, sí. Qué bueno. Se rompió las piernecitas. Oh. Tío, venga ya. Es que como gano más tiempo. Que tengo que apurarlo a tope, 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 a tope, a tope. Como lo... Venga, tío. Venga ya, tío. Aquí no hay ni chip, ni correr, ni vinagre, tío. Guau, wow, pues sí que hay que apurarlo, ¿eh? No. Mola porque el juego es blanco y negro. O sea, bueno, sí, gris. Con grises. Y... y todo lo que tiene que ver, o sea, todo lo destacable está en rojo. Está muy bien. Vaya, vaya torta que tengo encima. Thank you.
Oh, sí, lo siento. Más de lo que aposté. Tú me vas cambiando las señales, cambias mis planes y así no vale. Guau, wow, eso sí que ha ido apurado, ¿eh? No, no, no confiaba ni en mí mismo. Ahora sí que no se me ve. Otra vez. Por... Alexa, enciende el escritorio. Por culo a la luz. Mierda solar. A gastar. Ya hay 14 cosas extra. 14. Y yo solo he cogido una. Y se supone que el juego dura 2 horas. Y llevo como una hora. O sea, llevo como la mitad del juego y solo he encontrado un... No sé yo. Increíble perro animal auto. He bajado solo para ver si había algún coleccionable de esos. Joder, tío, estoy bostezando cada 5 putos segundos, tío. Tablas, tío. Ah.
Turta se ha llevado el chaval. Santo, santo, yo te pido, santo, santo del amor. Pringao, pringao. Tío, igual que el final del Limbo, ¿eh?
No sé si tengo que romper la pared, ¿eh? No, no me queda del todo claro. Pero bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ocurre? ¿Cómo tú por estos lugares? ¿Cómo abro esto, por Dios? No tengo ni idea. Aquí jugando al Inside, que ya me pasé el Limbo en su momento en mi canal, pero no sé cómo pasarme esto. A ver, José, piensa. Utiliza tu cerebro de genio con 2000 de IQ. Tendría que poder abrir la escotilla esta para poder saltar, ¿no? No me queda claro. ¿Qué me encuentro? Que tengo una pared. Lo que sea tiene que estar aquí dentro. Eso está claro. Madre mía. Si ya he roto la pared, o es que tengo que romperla más todavía. Y si salto... Porque de aquí no me... Ah, me puedo salir. Ah, pues si me puedo salir... Podré nadar. Es que soy bruto, ¿eh? Claro, y yo, un niño por ahí, cabe perfectísimamente. Yo es que no sabía que me podía salir. No lo sabía. No lo sabía, lo siento. Fallo mío. Fallo mío. Las ratas. La rata de Ismael, tú. ¿Esta cuerda para qué?
Esa es la pregunta. ¿La cuerda para qué? Voy a morir. ¿Para qué sirve entonces la cuerda? ¿Por qué soy tan bruto, tío? ¿Por qué soy tan bruto? Aquí todo te mata siempre. Creo que ya sé lo que tengo que hacer, creo. Pensé que había que levantar esto. Me salva. Me salve. Se me escapó. No sé por qué no puedo parar de cantar. Ríe, ríe y canta. Que quien canta su mal espanta, vive a tope. Que la vida pasa en un plis plas, respira aire puro. Por lo tanto, no lo contamines, te sentirás muy bien. Vaya tarde de lunes.
ya puedo pasar con el submarino. No. ¿Qué era eso, por Dios? Y ahora voy, me muero ahogado. No. No. Porque yo no quiero ahogarme. Si no cruzas esa puerta, dices yujo. Si cruzas esa puerta y dices yujo, no has tenido infancia. Ahora para activar eso voy a tener que bajar. Vaya, que lo he bajado, no tendría que haberlo bajado. Ah, vale. Mía, qué gameplay súper divertido. Me voy a tener que tomar un café. La. Me morí, me morí.
Memory. No, tío, otra vez. Dream is to fly on a rainbow so high. Oh. No me debe de quedar mucho, me han dicho que el juego dura 2 horas. A lo mismo tengo que... llevar la nave hasta aquí. Ella está allí nadando. Respirar un poco de aire. Volver a bajar. Llegar al botón sin morirme. Volver a bajar. Darle al botón otra vez. Subir en diagonal para aprovechar la verticalidad con la horizontalidad. Volver a bajar para poder pasar a la siguiente zona. Meterme de nuevo otra vez en el mini submarino este cápsula. Fer impulso así como el que no quiere la cosa. ¿Cómo se lucha contra eso? Vale, la luz. Thank you.
Se me ha apagado la luz. Que el golpe me apaga la luz. ¿Y qué hago entonces, tío? Si se me apaga la luz por el golpe, ¿cómo la mantengo alejada el tiempo suficiente como para que me dé tiempo a que la luz se vuelva a encender? Porque además tarda... Tarda sus 3 segundos, ¿eh? Ah, vale, ya. Tengo que darle el golpe a la pared esa. Ya no tiene que quedar mucho, ¿eh? Es que me han dicho 2 horas, la verdad.
Como un contador, ¿no? Uf, ya empezamos con las máquinas. Me picaba la oreja. Este puzzle ya es de los complejos, ¿eh? Uf, tres pisos, arriba, abajo y en medio. Vale, pues supongo que en esta planta de momento no. Antes de conocer al cancerbero. Y bajar hasta las puertas de la... Yo tengo un letrero en mi cara. Yo vendo mi alma. ¿Quién quiere comprarla? Antes de que se alce la lluvia. Que el invierno se vuelva la primavera. Yo tengo un letrero en mi cara. Yo vendo mi alma. ¿Quién quiere comprarla? Que sin ti yo ando perdido en tu sangre. Por fin, algo que hacer. En serio, tío, más abajo todavía. No, tío, la peña armó aquí. Todos abandonados. Oh, su con la respiración del niño. ¿Por qué? ¿Por qué mamacita? Niño, ¿tú tampoco sabes saltar o qué pasa? Tres.
Escucha, que me los llevo, loco. Que no hace falta electricidad al de este, tú. Ah, claro. Toma. Y me levantan. Claro, loco. Qué miedo, yo tanto sudado, estoy sin cara. Arriba con él, arriba. Ué. Arriba con él. Arriba. Qué increíble. Este juego no lo habrá hecho un sevillano, ¿no? Qué bueno. No ve tan fuerte. No sé si para adelante o para atrás. Ah, no, claro. Bueno, en verdad he dicho claro, pero no tengo ni puta idea. ¡Arriba! Soy gilipollas, tío. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Porque sin... Es que tengo ganas de cantar, tío. Este juego se supone que es sad, es triste, es profundo, es inside. Menos mal que estaba afeitado. Dejad mi bigote en condiciones, tranquilo, hombre. Te lo juro, ¿eh? Porque no me sale el bigote en condiciones. Que es que me iba a afeitar el bigote como Hitler. ¿Otra vez para el agua? ¿Con el gorro? Ah, vale. Que no llego con eso ni de broma, vaya. ¿Cómo llego yo aquí?
Madre mía. Ah, creo que se conectan un segundo al cerebro, puede ser. Interesante. Vale, ahora yo creo que sí, ¿no? Ahí están, pichita. En ahí walkie. Vámonos, locos. Vámonos, locos. Tengo que reunir a 19. Está complicada la cosa, ¿eh? Seguro que me va a faltar un... Seguro, pero seguro. Es que seguro que me va a faltar gente, tío. Por lo menos ya sé que de abajo no tengo que volver. Abajo no tengo que volver a no ser que... Lo que continúa me lo exija, pero en principio abajo no tengo que volver. Aquí atrás solo están esta peña de aquí. Que aquí hay uno. Un poquito antes, yo creo que por la luz roja, ¿no? Clavado. Vale, pues ya sabemos. Abajo no hay que ir para nada. En el medio, atrás ya no hay que ir para nada. Adelante del medio, es ya, digamos, la puerta. Así que tampoco. Así que me queda arriba, solamente.
Ah, bueno, sí, claro. Me los he cargado, tío, ¿no? ¿En serio un cuerpo muerto cuenta? ¿Un cuerpo muerto cuenta para la cuenta? Y yo, como el cuerpo muerto cuente como uno, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Este juego. Vamos. Increíble, tío. Lo malo de que se haya cortado el directo, porque se ha ido la luz. En Twitch no sé cómo va a quedar, pero como queden dos trozos, voy a tener que descargarme los dos trozos y exportarlo a YouTube como uno, renderizando el directo. Qué coraje me va a dar eso. Tendría que haber ido haciendo la suma, porque yo dudo que ya haya 18. Pero hay una pila de gente, la verdad. El cuerpo muerto, cuenta como el cuerpo muerto, no me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo, tío. El cuerpo muerto cuenta, tío. El cuerpo muerto cuenta ahí. El muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Y hoyo creo que es con griega, ¿eh? No lo sé. ¡Hala! ¡Que ha muerto! ¡Hala! ¡Explotan mil pedazos, tú! El muerto al hoyo también. Vale, me voy a esperar a que llegue el siguiente, me voy a proteger aquí. Voy a apurar al límite la balda esa, la jantería. Vale. ¿Y con esa qué hago? ¿Con esa qué hago, tío? Con la última. No hay nada que hacer allí. Pero ya estoy llegando al final, ¿eh? Porque esto ya pinta de que me estoy teniendo que escapar. Cristiano Ronaldo. Vale, que es cuando esta sube, la otra baja, vale.
¿Y ahora dónde paro la máquina esta? Y yo, la máquina. ¿Qué dices? Y yo, esta gente siempre hace todo complicadísimo, la gente de los... Ahora tengo yo que sincronizar yo esto para que el aire no me dé. Vale, que tengo que dejarlo en movimiento. Madre mía. Dejaos de palancas y de polladas, por favor. Hay que apurarlo. Hay que apurar la ventana y la puerta. Porque si no se apura, el niño muere.
que está todo súper mega ultra, hiper mega ultra, hiper mega calculado. Vale, tengo que ir para atrás, entiendo entonces, ¿no? Por favor, que termine ya. Qué sufrimiento de niño. ¿Qué potato es esto? El inside. Es el inside. Y no es una potato, es la continuación del... Vale. ¿Esto es la parte 2 del Limbo? Me suena bastante. Sí, bueno, no es la parte 2. Es de los creadores del Limbo. El 2, digamos. Pero no es el... ¿Sabes? No es correlativo. Pero es de los mismos creadores. Se ha comido todo el suelo y ha hecho...
cógete de la cuerda, güey. Porque no se coge de la cuerda, tío. La parte 2. Se ha metido aquí el unucazo y ya se ha metido el unucazo que no se lo creo ni el niño. Y vale, ya sé que es así. O sea, sé que es coger eso. Pero no sé cómo llegar de un solo salto. Bateador, cara de mi locutor. Y yo, niño de mierda. Se puede jugar con mando, pero lo estoy jugando con teclado porque me daba pereza ya por el mando y el adaptador. Que no sé ni dónde está. Que no sé ni dónde está. Tendría que buscarlo y pasar. A ver si estamos más atentos al streaming, con tanto el coño, que la respuesta ya se la di yo hace 15 minutos, Uy, el niño a las piernas. Caspito, que está en el parque, Caspito, que está en el parque, Caspito. Además, no me hagas decir el coño que me banean, que ya han puesto las normas y no puedo decir cosas groseras. Ha puesto coño. Coño, en vez de coño, coño. ¿Para qué? Para el vacío legal, ¿no? El vacío legal, ¿eh? Como te gustan los vacíos legales. Hay dos formas de hacer las cosas: por las buenas, por las malas. Y al estilo de Barty, al estilo de Joven. ¿Eso no es por las malas? Sí, pero más rápido. El cambo, el que sabe. ¿Y qué dicen las nuevas normas? Pues que no puedes decir... Si estás jugando al DVD, no le puedes decir al del... O sea, no le puedes decir al Giri... O sea, al Giri, aunque tú no estés hablando con él físicamente, no puedes decirle puto subnormal en streaming. Ni negro, ni negro, ni moro, ni mono, ni rata. Ni si es musulmán, no puedes decirle... que es terrorista... Sabe, no puedes, o sea, no puedes. Esas cosas no puedes decirlas. Los Simpsons son lo mejor, tío. Vale. Vale. Hay tres formas de hacer las cosas: por las buenas, por las malas, del estilo de Homer Simpson. Ah, no, era Max Power. Pero... Por las buenas, por las malas y el estilo de Max Power. ¿Eso no es por las malas? Sí, pero más rápido.
La madre que te parió. Madre que lo parió, tío. ¿Qué mierda es eso, tío? Hermano, ¿por qué no es moderador de mi canal? No lo entiendo. Si es moderador del canal de YouTube, ¿por qué no va a ser moderador de aquí? What the fuck? No me llama, no me llama. ¿Yo para qué voy a volver para atrás? Es que no tiene. No. Por favor, ¿podéis dejar de hacerme todo el lío? Oh, es verdad, juegos de mierda. Vale, ahora sí tiene sentido. Tengo que hacer que la tía esté súper atrás para que me dé tiempo a ir hasta allí. Vale, ahora sí tiene sentido. Y niño, a ver si aprendes a nadar un poquito más rápido, que el experimento ese nada mejor que tú. Vale. Vale, creo que lo he hecho mal. Joder. Vale. Creo que ahora lo voy a hacer bien. Creo que ahora lo hago bien. Vale. Me subo. Activo el botón y me tiro. Vale, no.
No entiendo, tío. ¿Qué hago, tío? Es que necesito llamar la atención de la niña en el otro lado, pero... Me alcanza. Me alcanza, me estoy poniendo nervioso porque ya me queda poco. No puedo, es que no puedo saltar en medio del agua al gancho. Y tampoco puedo llegar a la otra orilla súper sobrado para coger carrerilla, volverme hacia el otro lado. ¿Entiendes lo que te digo? O sí. Qué va, es que no me llega, no me da. Que va, no me da, no me da. No sé cómo se hace, no me da. Y como no me da, porque ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Pues todavía me queda un cacho, ¿eh? Por lo que estoy viendo en YouTube, me queda un cacho gordo de juego, vaya. Que estoy incluso por dejarlo aquí y continuar mañana. Porque me va a hacer... Estoy por dejarlo aquí. Pensaba que me quedaba menos, pero llevo casi 2 horas de streaming, más el rato que he estado antes, y me queda todavía un rato. Me parece a mí que mi compañero aquí, el señor Stilber, me ha... se ha columpiado. Cargar. Sí, mirad, me queda bastante. Tengo como un poquito más de la mitad del juego. El juego son 4 horitas. No, dos. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Me parece a mí que lo vamos a dejar aquí, güey. Que quiero papotear, quiero merendar ahí unas cositas ahí todo buenas. Y tirar esto a la basura. Bueno, la vida dura del streamer, ya sabéis. Un saludito, gente. Y muchas gracias a los que os habéis pasado y a los que os habéis suscrito. Alexa, enciende habitación. Muy bien. Coño, qué miedo el perro ahí, tío. Y nada, pues un saludo y buenas tardes a todos. Adiós.